¿Por qué Rocío Jurado no dejó nada en herencia a David y Rocío Flores, sus nietos? Le preguntaba con agudeza a Anaís Peces, a Rocío Carrasco. Y esta, con esa mirada cargada y llena de odio y resentimiento, que por mucho que la quiera ocultar, traspasa la pantalla, le respondía. Esa fue su última voluntad. Rocío Jurado consideró que no debía de dejarles nada. Ella, refiriéndose a su hija Rocío Flores, por no tener, no tiene de su abuela ni a la que ha parido que soy yo. Respuesta hostil donde las haya y donde se puede apreciar la poca empatía y las pocas o ningunas intenciones que tiene Rocío de recuperar la relación con sus hijos. Pero nos encontramos con un testigo de excepción, un testigo que tiene mucho conocimiento sobre el tema de la familia Mohedano y sobre Rocío Jurado, y este no es nada más ni nada menos que José Antonio, el marido de Gloria Mohedano. ¿Quién nos lo ha contado? Sí. No, ya te lo he dicho. Oye, pues contame. Bueno, todos sabemos quién nos lo ha contado y yo no entiendo porque no lo cuentan en televisión. Rosa Benito siempre. ¿Es demandable que... esto para saberlo yo? No. Pues no lo sé, porque no, aquí no, como pero por ejemplo, José Antonio quiere contarlo en el momento que se sienta aquí. Que a mí me lo ha dicho, que se sienta aquí. José Antonio dice que lo va a contar porque a él se lo contó Rocío Jurado. El testamento se hace el día de la rueda de prensa y ese testamento que hace el día de la rueda de prensa lo quiere cambiar. Mucho se ha hablado sobre la herencia y el testamento de Rocío Jurado y sobre lo que heredó cada uno de su familia, especulaciones varias de todo tipo y como siempre en los pasillos de Telecinco se va comentando todo y los que más conocimiento tienen sobre el tema al final son los propios colaboradores y los periodistas. Rocío Jurado hizo testamento el mismo día que hizo la rueda de prensa en la que comunicó a los medios su enfermedad. Y José Antonio aborda este tema con Rocío Jurado, el marido de Gloria. Y aborda y sabe concretamente por qué no le deja nada a tus hijos. Y lo va a contar él. A eso me lo ha dicho a mí. Que la razón real, pues que sí, no sé si es la que sabemos por otros fuera, por pasillos, José Antonio, lo porque aclara. Yo me voy a morir y no ha venido José Antonio. Totalmente de acuerdo contigo, José Antonio. Que va a venir y que hablará. Y no cuenta, pero... Para sorpresa de muchos, en la apertura de ese testamento, Rocío Jurado se olvidó con conocimiento de causa de sus nietos, Rocío y David Flores, dejándolos fuera de la herencia. Es una decisión que tomó movida por algún motivo, y tal y como escucháis a Antonio Rossi, José Antonio era conocedor del porqué de esa decisión. Era una información que hace tan solo un par de años José Antonio estaba deseando contar. Quería ir a algún programa de televisión y decir el porqué Rocío Jurado había dado ese paso. Recordemos que Rocío Jurado, más que le pese a su hija, Rocío Carrasco, confiaba mucho en los suyos, en su familia. Y tal vez por eso José Antonio es el guardián de ese secreto. Que yo no sé si se va a sentar José Antonio o no, pero que igual si se sentara José Antonio aquí, aclararía todavía muchísimas cosas. Este tema lo has hablado con él, porque a mí lo que me sorprende es que este tema resulta que al final de una manera u otra lo hemos escuchado y tú esto no lo has abordado con la familia, que ahora tienes buena relación con ellos. Nunca te han dicho... Tal y como habéis escuchado, José Antonio es conocedor de muchas historias y quizás el escuchar a José Antonio aclararía muchísimos temas, muchísimas dudas que están en el aire, incluso destaparía muchísimas mentiras que a día de hoy nos están demostrando, nos están enseñando en las docuseries estas malditas, como digo yo, de Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva, estas series de Monte Alto y la serie esta de En el Nombre de Rocío, que yo digo que es En el Nombre de Rocío Carrasco, porque claro, es fácil hablar cuando los muertos no pueden rebatirte, no pueden decir que estás mintiendo. Entonces José Antonio tiene muchos secretos que guarda en la recámara y como dice Antonio David, José Antonio sería oportuno que se sentara, hablara y contara. Nos encantaría escuchar a José Antonio. Yo siempre le he inculcado a mis hijos que lo que consigan en la vida lo van a conseguir por ellos mismos, por su esfuerzo y por su trabajo y por su constancia, que no esperen nada de nadie. Vale, pero que su sacrificio será la recompensa del día de mañana. Te estás yendo por las ramas. No. Si parte de la familia aquí de alguna manera hace llegar esta información, me sorprende que me llegue a mí, que no soy nadie, y tú que eres el padre de los niños, nadie de la familia con quien tienes buena relación te lo haya comentado. Pues es que igual el padre de esos niños nunca se ha interesado por el testamento. No, ni yo tampoco, me lo han contado. Bueno, pero a mí no me lo ha contado nadie. Igual yo no he hecho la pregunta. Si la hubiera hecho, pues quizás me lo hubieran aclarado. Pero que a mí el testamento de Rocío Jurado, la verdad que me da exactamente igual.
Una de las cosas por las que decían que Rocío Jurado había quitado a sus nietos del testamento era porque no quería que su padre, Antonio David Flores, manejara la herencia de sus hijos. Pero para mí esto es una tremenda tontería, una absurdez, porque tan fácil era como ponerle a los chiquillos un albacea y que no hubieran tocado la herencia hasta la mayoría de edad o haber puesto una edad a tope. Entonces para mí eso era una tontería. De hecho, Antonio David ha intentado que sus hijos estudien, que se busquen la vida, que se labren un destino y que no tengan que vivir del cuento, como por ejemplo ha vivido su madre siendo la hija de, porque poco trabajo se le conoce a ella y a su pareja. Entonces les ha inculcado, la verdad es que les ha inculcado unos valores que son dignos y son de agradecer. Yo he visto todo, algunas cosas dos veces, lo tengo todo anotado y quiero contestar de verdad, no tres preguntitas sueltas ni nada de eso. Así que el reto está ahí para quien quiera, quien me quiera escuchar, pero de verdad, no dos minutitos ni tres minutitos. Lo que está claro es que José Antonio es la Biblia en verso, el libro gordo de Petete. Este hombre vale más por lo que calla que por lo que habla. Por favor, que le den esos minutitos que el hombre quiere. Y por eso quizás no lo busquen ni le ofrezcan programas, porque Rocío Carrasco sabe de sobra que su testimonio podría ser crucial para desmontarle el chiringuito. Pero yo digo que necesitamos a José Antonio, necesitamos que alguien le haga esa ansiada entrevista y que cuente y ponga las cosas en su sitio. Que cuente el tesoro mejor guardado. José Antonio, por favor, habla, te estamos esperando, te imploramos. José Antonio, cuenta tus secretos. Bueno, ya hasta aquí este vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, dejadme vuestros comentarios y vuestros likes. Y nos vemos en el siguiente. Besos y hasta luego.